No estás solo. El desorden de estrés postraumático, conocido como TEPT, es real. 22 veteranos de guerra se suicidan cada día, casi uno por hora. Los militares y sus familias merecen un trato médico de fácil acceso para el seguimiento y cuidado del TEPT y depresión. Ya es hora. Es el momento de darles a quienes más se les pide.